Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros suscriptores en el mundo. Aquí iniciamos el nuevo segmento informativo para hoy. Estas son las noticias más importantes del momento. Estados Unidos quiso utilizar a China como influencia ante Rusia para evitar una confrontación con Ucrania, pero se llevó una tremenda sorpresa con la respuesta del Dragón Rojo. En las últimas horas hubo rifirrafe entre Estados Unidos y Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya les traemos todos los detalles. Como una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Esto no es solo una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro Estado, sino que además es un intento de llevar a engaño a la comunidad internacional en cuanto a la situación en la región. Y también el motivo para las tensiones globales que actualmente estamos viviendo. La delegación estadounidense responsabilizó a Rusia de poner en peligro la paz con el desplazamiento de 100.000 soldados a la frontera con Ucrania. Moscú, por su parte, tildó de farsa esta reunión convocada por Estados Unidos y acusó a Washington y a sus aliados de fabricar la crisis para debilitar a Rusia. La Unión Europea toma represalias con Rusia por aumentar la lista de los representantes de la Unión Europea que tendrán prohibido su ingreso al país. Según Borrell, el bloque prepara sanciones con el objetivo de que no se le pueda suministrar productos a Putin para que pueda avanzar en su ambición estratégica regional. El presidente y el secretario de Defensa han autorizado al militar de Estados Unidos para incrementar nuestra readiness en el event que tenemos que reinforce o assist our NATO allies. War is not inevitable, as the secretary said. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo en una alocución con el secretario de Defensa que Rusia tiene un poder militar muy superior y en un eventual conflicto con Ucrania sería algo terrible en las calles de las fronteras ucranianas. The Russian has amassed upwards at this time of over 100,000 ground forces, air forces, naval forces, special forces, cyber, electronic warfare, command and control, logistics, engineers, and other capabilities along the Ukraine border. El presidente Putin dio la orden a sus soldados que estén atentos para responder a cualquier tipo de provocación de parte de las fuerzas ucranianas o de la OTAN y expresó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a través de una videoconferencia que le preocupa que Estados Unidos no ha tomado en serio las propuestas de seguridad para el país eslavo. El ministro Lavrov dejó en claro que Rusia no quiere ninguna confrontación, pero no descarta que hayan factores externos que quieran dañar la imagen de Rusia y por ende quieren crear un posible conflicto entre la alianza y Rusia. Estados Unidos está denunciando un nuevo aumento de las fuerzas rusas en las fronteras ruso-ucranianas. And any Russian attack or further incursion into Ukraine would not only ignite conflict, it would also violate the bedrock principles of national sovereignty, territorial integrity, and self-determination. Haya o no haya conflicto militar, senadores en Estados Unidos están preparando un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin. First, conflict is not inevitable. There is still time and space for diplomacy. The United States, in lockstep with our allies and partners, has offered Russia a path away from crisis and toward greater security. If it invades Ukraine, and in some cases for what it has already done. And so what I would say is what we are devising, building upon the legislation that both Senator Risch wrote independently and I wrote, which I call the mother of all sanctions, it's to include a variety of elements, massive sanctions against the most significant Russian banks, crippling to their economy, meaningful in terms of... En cuanto a las amenazas de imponer sanciones, ya hemos dicho a Estados Unidos que este paquete mencionado ahora por Roman, que incluye la separación de Rusia de los sistemas financieros controlados por el Occidente, básicamente será un equivalente a la ruptura de las relaciones. Reino Unido anunció el envío de tropas a Ucrania. We are offering to deploy
extra troops in... Estamos ofreciendo el despliegue de tropas adicionales en Estonia, más apoyo aéreo a través del Mar Negro y suministrando armas defensivas a Ucrania para asegurarnos de que están en la mejor posición posible en caso de que Vladimir Putin intente realizar una incursión. Rusia dice que ante la negativa respuesta de Estados Unidos frente a las propuestas de seguridad, ahora buscan que estas sean vinculantes, ya que conocen cuánto valen las palabras del gobierno Biden, que no tomó en serio las preocupaciones de Rusia. Esto de la OTAN, la respuesta de Estados Unidos es muy cortés. La respuesta de la OTAN es tan ideologizada y tanto apunta a la inmensa importancia de la OTAN que simplemente me dio vergüenza leerlo. Reino Unido dice que está listo el buque HSM Prince of Wales en caso de una confrontación para apoyar a la alianza en Ucrania, según el diario Avia.pro. Se habla de que Rusia podría desplegar misiles de crucero inteligentes a la isla de Cuba ante la imposibilidad de instalar bases militares rusas respetando la soberanía de los países aliados de la nación eslava. Rusia muestra en las últimas horas su poderío militar aéreo con los nuevos cazas Sukhoi 30 SM-2 que entraron en servicio para las fuerzas aéreas del país que dirige Vladimir Putin. Desde el Donbass, las autoridades prorrusas denuncian que las armas que han sido suministradas a Ucrania ya están en poder de las fuerzas ucranianas y es posible que en cualquier momento se presente alguna acción en contra de la población. Los países occidentales envían diariamente decenas de toneladas de armas modernas a Kiev. Para el resto del mundo, esto se presenta como una ayuda a Kiev para la defensa contra la agresión rusa. Pero en realidad es la participación de Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados en el conflicto entre Kiev y Donbass. En un día o dos, las armas traídas aparecen en la zona del conflicto y pueden usarse en la guerra civil de Kiev contra la población de Donbass. ¿Por qué solo tilín tilín y nada de paletas ante el ruido inminente de una invasión rusa a Ucrania? ¿Qué puede haber detrás de todo este show mediático? Les traemos un análisis al respecto. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido nos acompañen con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Algunos países dirigidos por Estados Unidos han dicho que habrá pronto una guerra en Ucrania. Rusia ha dicho repetidamente que no tiene ningún plan de lanzar una acción militar y Ucrania ha dejado claro que no necesita tampoco ninguna guerra. En las últimas horas se ha conocido que desde el gobierno de Joe Biden han pedido al gobierno de China usar su influencia en torno al gobierno de Rusia, haciendo referencia en que si sucede un conflicto en Ucrania, esto tampoco sería bueno para la nación del Dragón Rojo, según lo habría expresado en la funcionaria del Departamento de Estado, hablamos de Victoria Nuland, y según lo expresado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, China tiene bastante voz y voto con Rusia y no es una sorpresa que el secretario de Estado de los Estados Unidos hubiera hecho el pedido a Pekín. Y de esta manera Blinken espera que con esta solicitud y la influencia que tiene Xi Jinping sean necesarias para poder allanar el camino que abra las puertas a un desembarco de la OTAN en tierras ucranianas. Según Blinken, una agresión a Ucrania supondría unos riesgos económicos bastante altos para Rusia y de paso para China a manera de querer amedrantar tanto a Rusia como a los diplomáticos chinos. Pero Washington no se esperaba la respuesta contundente que entregaría el gobierno de Xi Jinping, que dejó frío al Departamento de Estado. Según la prensa internacional, el diplomático de Exteriores de China, Wang Yi, le dio una excepcional respuesta a Estados Unidos citando las siguientes palabras. Las razonables preocupaciones de seguridad de Rusia deben ser tomadas con seriedad y resueltas, y le exigió el funcionario a Blinken, estamos hablando de Wang Yi, que Washington debe de abandonar de una vez por todas la mentalidad de la Guerra Fría, y de paso, el funcionario chino le pidió al secretario de Estado norteamericano que Estados Unidos debe dejar atrás la injerencia sobre los Juegos de Beijing próximos a comenzar en referencia al boicot que fue anunciado por parte de la Casa Blanca en protesta por la presión que ejerce China sobre Taiwán y su influencia en el mundo. China se opone a todos los esfuerzos que vayan desviados del espíritu de este acuerdo y esperamos que todas las partes demuestren una voluntad política de aplicar este acuerdo de Minsk y resuelvan sus diferencias que surjan de la aplicación de ese acuerdo a través de las consultas y promuevan la aplicación de este acuerdo de Minsk. De esta forma, el Dragón Rojo le da la espalda a las intenciones de Estados Unidos de buscar a toda costa expandir la OTAN coaccionado por China frente a Rusia.
Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Se ha conocido las reacciones por parte de los representantes de Rusia y por parte de los representantes del país estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con lo que dijo Moscú, la situación actual representa otro intento de abrir una brecha entre Rusia y Ucrania. Hace que esto se convierta en un ejemplo de diplomacia megáfono, de trabajar en público y para el público. Es importante que esto no siga haciéndose de esta manera y no nos parece que esto permita superar brechas. El representante ruso ante la ONU, estamos hablando de Vasily Nevensia, señaló este lunes en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que la celebración para debatir la situación de Ucrania no contribuye a la resolución del conflicto y más bien perjudica al país que dirige Zelensky. Y la separación en nuestro consejo. Los Estados Unidos parece que quieren alimentar la histeria en cuanto a sus propias ideas en cuanto a la agresión rusa. Y esto es algo que desean hacer también en el Consejo de Seguridad. Nos parece que esta histeria daña al propio país de Ucrania. Esto dijo Nevensia. El formato abierto ofrecido por Estados Unidos junto con el tema altamente provocador de la sesión hacen que la reunión solicitada sea un ejemplo clásico de la diplomacia del megáfono, dijo el funcionario ruso. Su presidente le ha pedido a los países occidentales hace unos días que no sigan alimentando la histeria en cuanto al despliegue de tropas rusas cerca de la frontera, porque esto daña la economía ucraniana. En este contexto, el alto cargo ruso destacó que las acciones de Washington perjudican a la propia Ucrania. Al mismo tiempo, el representante ruso instó a la parte norteamericana a que se aproveche la reunión para ofrecer alguna prueba de sus alegaciones. Altos cargos ucranianos han hablado de esa falta de amenaza por parte de Rusia. Hago referencia sobre todo al ministro de Defensa, al presidente mismo, que ellos mismos han dicho que en esta actividad no ven que exista una amenaza. Por otra parte, el diplomático ruso afirmó que Moscú y Kiev habrían seguido conviviendo en un espíritu de buena vecindad y cooperación de no haber sido por Occidente, que provocó y apoyó en 2014 un golpe de Estado anticonstitucional en Ucrania. En este sentido, el representante ruso recalcó la situación actual, que representa otro intento de abrir una brecha entre ambos países. Las medidas del acuerdo de Minsk era una muy buena oportunidad para que podamos demostrar de manera constructiva el compromiso del Consejo de Seguridad. Ahora, según el comunicado de la entidad publicado por la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, la reunión buscaba debatir un asunto de importancia crucial para la paz y seguridad internacional ante el supuesto comportamiento que lo catalogan amenazante por parte de Rusia contra Ucrania. La delegación estadounidense responsabilizó a Rusia de poner en peligro la paz con el desplazamiento de 100.000 soldados a la frontera con Ucrania. Moscú, por su parte, tildó de farsa esta reunión convocada por Estados Unidos y acusó a Washington y a sus aliados de fabricar la crisis para debilitar a Rusia. Desde Estados Unidos señalaron que la sesión ofrece a Rusia la oportunidad de explicar sus acciones. Existe la oportunidad clara para Rusia ante el Consejo de Seguridad si ven un camino para la diplomacia o están interesados en buscar un conflicto, afirmó un alto funcionario norteamericano a Reuters. La representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas dijo en su discurso que no quieren enfrentamiento armado y de preferencia más bien para el diálogo, si bien su país está preparado para actuar rápidamente y desde un frente común en caso de la escalada de conflicto. Mientras tanto, la subsecretaria de la ONU, Rosemary DiCarlo, instó a las partes para evitar la retórica y las acciones provocadoras respecto a Ucrania. No existe una alternativa al diálogo a la hora de resolver la situación en torno a Ucrania. Durante la reunión, el representante ucraniano ante la ONU, Sergei Kislytsa, afirmó que su país está preparado para reanudar negociaciones en el formato de Normandía a todos los niveles. Al mismo tiempo, también dijo que Ucrania no alberga intenciones hostiles y no planea emprender acciones militares en el Donbass o en Crimea. Putin hace enloquecer a la Unión Europea tras tomar decisiones en represalias por las sanciones que busca imponer la Unión Europea en contra de Rusia por el tema del conflicto ruso-ucraniano. Según el alto representante del organismo, Josep Borrell, la Unión Europea está trabajando para imponer nuevas sanciones en contra de Rusia. Según el funcionario, el objetivo de estas sanciones sería privar de los productos necesarios que estaría buscando Vladimir Putin para poder alcanzar sus ambiciones
posiciones estratégicas y según las declaraciones del representante Borrell, al parecer le ha dolido bastante la decisión que ha tomado el Kremlin de aumentar el número de representantes de la Unión Europea en una lista en los cuales se les está prohibido la entrada al país eslavo. Y en respuesta advierte la Unión Europea que dará una respuesta adecuada a Rusia referente a esta acción. Citamos las siguientes declaraciones del funcionario. En este contexto, deploro la decisión de las autoridades rusas anunciada el viernes de prohibir la entrada a Rusia en un número desconocido de representantes de Estados miembros e instituciones de la Unión Europea. La decisión carece de justificación legal y transparencia y encontrará una respuesta adecuada. Con ello, Rusia sigue alimentando un clima de tensiones en Europa en lugar de contribuir a desescalarlo, escribió Borrell. Rusia libra una guerra de nervios, afirmó. Así que tenemos que mantener la nuestra en este enfrentamiento con Rusia. Estamos haciendo todo lo posible para que la diplomacia funcione usando todos los caminos posibles. En las últimas semanas, la Unión Europea ha amenazado a Rusia con nuevas sanciones en caso de una supuesta agresión contra Ucrania. Bruselas, según la dirección de la Unión Europea, ya viene trabajando con medidas restrictivas para Moscú. Recientemente, los medios occidentales y ucranianos hacen eco de las afirmaciones sobre una posible agresión de Rusia contra Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, critica las declaraciones como vacías e infundadas y el objetivo es aumentar las tensiones, pero también hizo hincapié en que Rusia no representa ninguna amenaza para nadie, pero no descarta posibles provocaciones para justificar las declaraciones en cuestión y advirtió que los intentos de usar la fuerza para resolver la crisis en el sureste de Ucrania tendrían unas consecuencias bastante graves. Mucha atención porque Mark Milley, estamos hablando del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en las últimas horas aceptó el poder militar que tiene la Federación de Rusia en un eventual conflicto militar con el país norteamericano en la frontera ruso-ucraniana. Según el jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el ejército ruso ha concentrado cerca de 100.000 soldados en la frontera con Rusia, así como la acumulación de fuerzas aéreas y navales y un número significativo de fuerzas especiales. The Russian has amassed upwards at this time of over 100,000 ground forces, air forces, naval forces, special forces, cyber, electronic warfare, command and control. Además, hizo referencia en la rueda de prensa de los sofisticados medios electrónicos y de guerra cibernética que posee la Federación de Rusia, además de ingenieros de logística y de otras altas capacidades en las fronteras con Ucrania. Y en esta misma reunión, tanto Mark Milley, así como el ministro de la Defensa adjunto para Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguraron que el despliegue de las unidades del ejército ruso en la frontera con Ucrania alcanzaría una cantidad de 130.000 soldados, además de toda la logística militar que tiene Rusia desde hace mucho tiempo apostados en la frontera. Logistics, engineers, and other capabilities along the Ukraine border. All of it packaged together. Según el análisis de Mark Milley, con esta cantidad de soldados le daría una ventaja significativa a Rusia para poder penetrar sin ninguna oposición al territorio ucraniano. Y esto lo ven como si fuera algo inédito desde los días de la Guerra Fría. Y estas declaraciones del Pentágono aparecen horas después de que el mismo presidente de los Estados Unidos expresara que el presidente Putin estaría preparando la supuesta invasión a Ucrania para el mes de febrero y luego el presidente Zelensky saliera a desmentir esta información mediática desde Estados Unidos a través del gobierno y los medios sobre la increíble amenaza que cierne sobre Ucrania y que tendría preparada Rusia en camino para este mes. Al contrario de apaciguar los ánimos entre Rusia y la OTAN, estos comentarios han recrudecido las tensiones a punto de llegar a fabricarse un conflicto por palabras que se han emitido desde los Estados Unidos, según el Kremlin. Mark Milley acepta que el Pentágono sigue cada uno de los movimientos del Ministerio de la Defensa de Rusia y expresa con preocupación que este tipo de movimientos militares de Rusia es muy extenso en su frontera y nunca se había visto de esta manera. You can imagine what that might look like in dense urban areas, along roads and so on and so forth. It would be horrific. It would be terrible. ¿Se acuerdan ustedes que Estados Unidos refutó el que Rusia hubiera llevado a cabo una misión de llevar insumos médicos a Ucrania para los afectados de acciones militares y que esto fue tomado como el inicio de la invasión por parte de Vladimir Putin? Pues efectivamente, Rusia en las últimas horas ha dado instrucciones a sus unidades para que estén preparados para cualquier tipo de contingencia que se presente o cualquier tipo de provocación por parte de las fuerzas de la OTAN. Algo que se lo expresó Putin al presidente Macron y que le afirmó que lo único que le preocupa a Rusia es que Estados Unidos no ha tomado con seriedad las propuestas de seguridad por parte de la Federación y sigue en su firme posición de que Ucrania no haga parte del bloque y que la OTAN pare la expansión al este de Europa, además de que busca que las garantías sean vinculantes. Y entre los puntos que pide Putin es que la OTAN elimine toda la infraestructura militar ubicada al este de Europa desde 1997.
respecto a la conversación entre Macron y Putin, en la que el acuerdo general ha sido seguir con la vía del diálogo. Incluso fuentes del Elíseo se han destacado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho claramente que no quiere una confrontación, pero que sí ve necesario una desescalada en Ucrania, donde Moscú, recordemos que ha desplegado en la frontera unos 100.000 soldados. El presidente ruso insiste en su principal reivindicación que Ucrania no esté en la OTAN. El presidente francés ha dicho que Ucrania es un país soberano para tomar sus propias decisiones y le ha trasladado esto también a Putin, su idea de que en algún momento la Unión Europea esté en la mesa de negociación, aunque fuentes del Elíseo reconocen que primero tendrían los 27 países que acordar una posición en común. Con su economía tocada por el miedo a una guerra con Rusia, Ucrania le quita también poder al despliegue de los 100.000 soldados rusos en su frontera. El gobierno de Zelensky recuerda que ya en 2021 Rusia concentró un número similar de tropas en la zona. Pide un gesto de que no vayan a atacar a Ucrania, pero a Occidente de no sembrar el pánico. Los cargamentos del material bélico siguen llegando a su ejército, mucho mejor preparado que en 2014 cuando Rusia le arrebató Crimea. A las puertas de Rusia, los ucranianos han sacado músculo con este entrenamiento que muy seguramente aviva el temor de Moscú y Kiev. Con apoyo de la OTAN, buscan revancha e intento de recuperar a Crimea o a la región del Donbass en manos de separatistas prorrusos. En el Kremlin aún no revelan cuál será el próximo paso, una vez que Washington y la OTAN han dicho que no a las exigencias de seguridad planteadas por Putin. Moscú acusa a Biden de buscar el conflicto para vender armas y gas a Europa y borrar su humillante salida de Afganistán. Empresarios alemanes se reunirán con el presidente ruso Vladimir Putin por videoconferencia en Rusia, donde hay casi 4.000 empresas alemanas y grandes como la Volkswagen, entre otras, en donde hay invertidos en Rusia más de 28.000 millones de euros y 280.000 empleados que, si se aprueban las sanciones internacionales contra Rusia, inevitablemente perderían su empleo. Habría un efecto boomerang en la economía alemana que sufriría si no se pone en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2. Sufrirá mucho más si Rusia corta el gas en caso de conflicto armado. Estos lazos económicos explican la postura de Alemania contraria a enviar armas a Ucrania y apostar a toda costa por el diálogo con Rusia. Recordemos que desde 2014, según los expertos, Kiev y Moscú no han cesado sus confrontaciones diplomáticas. Esto luego de que Rusia anexionara a la península de Crimea por parte del presidente Putin, conflicto que es difícil de saber cuándo va a terminar. Para los expertos, el despliegue de tropas de Rusia en sus fronteras no es nada nuevo, pero actualmente el apostamiento de equipos y tropas en sus fronteras lo catalogan de alto y exponencial, y en donde hay ubicadas tropas cerca de la región del Donbass, en donde el despliegue ha ido aumentando a medida que crecen las tensiones con la OTAN y Estados Unidos, y ahora las tropas también han sido trasladadas a Bielorrusia para realizar desde allí ejercicios militares, referenciando que Bielorrusia es uno de los aliados inexpugnables de Rusia y del cual ha dicho que en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania, Bielorrusia se uniría para defender a la federación que dirige Vladimir Putin inequívocamente. Ahondando un poco más sobre las poderosas fuerzas militares que tiene cada país, se puede deducir que Rusia supera a Ucrania en toda su capacidad militar, según un informe entregado por el portal Global Firepower Military Balance. Se habla que el país de Ucrania cuenta con 1.100.000 soldados en total, 200.000 soldados que están activos, mientras que 900.000 están en la reserva. Por su parte, las estadísticas están de parte de Rusia, que cuenta con 2.900.000 soldados. 900.000 están activos y 2 millones en reserva. El país de Ucrania cuenta con 98 aeronaves de ataque, mientras que el Ministerio de la Defensa de Rusia cuenta con 1.511 aeronaves a su disposición. El informe dice que Ucrania cuenta con 2.596 tanques de guerra, mientras que Rusia lo supera con 12.540. El informe también habla que en el área de los vehículos blindados, Ucrania cuenta con un total de 12.303 y Rusia cuenta con 30.122. Y ahora, hablando de artillería remolcada, Ucrania cuenta con 2.541 y Rusia con 7.571 remolques de artillería en caso de una confrontación. Pero miremos desde la perspectiva de qué puede estar pasando detrás de todo este rollo de la inminente invasión de Rusia a Ucrania y quiénes se pudieran estar beneficiando de esta crisis. Algunos expertos dicen que el armar al país ucraniano, como lo está haciendo desde Reino Unido y Occidente, no es gratis. Así que les traigo algunos datos interesantes. No te olvides de darle like al video. Seguimos con este análisis, amigos de Noticias de Última Hora, y debemos ahondar un poco más a fondo para tener suficientes argumentos de poder aclarar en nuestra mente y poder entenderlo lo que verdaderamente está ocurriendo detrás de todo este panorama. Bueno, primero que todo, hay que decir que para poder generar un conflicto hay que buscar un enemigo. En esta ocasión, pues el enemigo de Ucrania responde
corresponde a Rusia. Y según el análisis, Estados Unidos a través de la alianza crea la necesidad de que debe defenderse de Rusia, estamos hablando de Ucrania, de una posible agresión por parte del gobierno de Vladimir Putin. Pero aquí es donde se cree, muchos expertos dicen que a la OTAN le falta un poco conocer más del poderío militar de Ucrania. ¿Y por qué lo decimos? En el caso de que Rusia y Ucrania entren en un conflicto, las armas, como ustedes lo saben, quien ha ahondado un poco más allá de lo que presentan los medios, han sido armas de despliegue corto como los complejos antitanques conocidos como el Javelin y el Enlau, que son especiales para las distancias cortas. Datos adicionales dan cuenta de que estos equipos disparan a 600 metros y otros los harían a unos 2 kilómetros. Es decir, sería algo especial para una arremetida por tierra. Pero algo de lo que sí es seguro y de lo que hablan muchos especialistas es que la Federación de Rusia posee una de las fuerzas armadas que están mejor equipadas actualmente, que en el caso de un conflicto belicoso contra la nación ucraniana, no recurrirían a armas cortas, ya que es una potencia en armas de despliegue rápido hipersónico que tendrían la capacidad de someter a sus líneas enemigas en el menor tiempo posible, destruyendo sus bases, sus comunicaciones y al propio rival sin tener que enfrentarlo, ya que poseen misiles hipersónicos y cohetes de largo alcance, lo que supone, los expertos, que Ucrania no tendría cómo enfrentar al país eslavo o por lo menos tener una fuerza equilibrada para soportar un conflicto militar de esta magnitud. Y aquí la pregunta que todos nos venimos haciendo todos los días: ¿por qué se viene diciendo desde hace rato que si Putin no invade hoy, pues tal vez invada mañana a Ucrania o dentro de una semana? De hecho, eso es lo que se ha venido suscitando. Entonces, algo debe estar pasando y aquí es donde se presume pueden jugar varias razones. Una de ellas puede ser es que todo esto sea una especie de cortina de humo en donde hay conversaciones, fricciones entre las partes, se calientan los ánimos, pero por debajo de cuerda se le venden armas a los países aliados. En esta ocasión es a Ucrania. Y cuando se llegue a un acuerdo, sencillamente los medios bajan las tensiones y dejan de hablar de invasión. Pero Ucrania quedaría con la deuda de las armas y tendría que seguirlas pagando a Reino Unido y a Estados Unidos. Pero mirándola desde el punto de vista comercial, también suena en el tintero de las razones de por qué tanto ruido al este de Europa. Y la segunda opción pudiera ser que esté entrelazada con el tema del gas. Y pues analizando algunas estadísticas de los medios norteamericanos, se dice que Estados Unidos batió récords de exportaciones de gas licuado a Europa desde que estalló la crisis ruso-ucraniana. Aquí muchos dicen que no se puede relacionar lo uno con lo otro, pero ¿no creen que esto sea una mera casualidad de que esto esté sucediendo cuando al gasoducto Nord Stream 2 le han puesto muchas trabas para poder comenzar a suministrar el gas a Alemania y a toda Europa? Pues esta crisis ha obligado a Bruselas a importar gas de Norteamérica y dejando así una especie de dependencia de gas con Europa con respecto al gas de Estados Unidos. Podemos ver que el gobierno de Estados Unidos en diciembre aumentó la producción de gas licuado ante la demanda proveniente de Europa y todo esto está claro. Que no hubiera sido posible, según los expertos, si no se hubiera creado las tensiones entre Moscú y el país de Ucrania que afecta el suministro de gas al continente europeo. Las tensiones entre Putin y Zelensky han entorpecido el paso del gas y por eso la Unión Europea se asegura de que el suministro de gas por parte de Estados Unidos sea el más seguro. Además, que si lo miramos desde el contexto político, las tensiones son un obstáculo para poder poner en marcha en Alemania el Nord Stream 2 y con todo este tire y afloje y la mano tembleque de Alemania para poner a funcionar el Nord Stream 2 en su totalidad y destrabarlo a nivel judicial, Estados Unidos se muestra como el salvador de la crisis. Esta sería una opción, pero miremos otra, que podría ser que el gobierno norteamericano se ve en la imperiosa necesidad de tener una mayor dependencia de la OTAN, pero para que esto sea posible se necesita buscar un enemigo y en esta ocasión es Rusia. Recordemos que con Donald Trump se recortó mucho el presupuesto, ya que según el mandatario, Estados Unidos invertía mucho dinero en un plan de cuidar a Europa en donde no se estaba agrediendo a nadie. Y ahí es donde Estados Unidos entraría a jugar el rol de super salvador, ya que habiendo un enemigo fuerte, Estados Unidos entraría a la cabeza de defender a los europeos. Y esto sería como ha sido siempre algo antagónico. Pero en una nueva suposición tendríamos que hablar, por ejemplo, de que todo este panorama de tensiones que está creado de una posible guerra entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos se vería algo más a fondo. Y es que se vería la o una antesala de un conflicto armado de Estados Unidos directamente con China en un evento militar que involucraría también a Moscú. Pero esto se haría desde la perspectiva de un cambio de gobierno al actual del presidente Vladimir Putin a uno que responda a los intereses
intereses norteamericanos y de esta forma China estaría acorralada por los países que estarían aliados a Estados Unidos y le cortarían los suministros a China comercialmente y los bélicos por vía marítima y también la terrestre. Según los expertos, esta hipótesis tiene poder en el sentido de que se estaría desmoronando a una potencia nuclear como Rusia y entraría a jugar Estados Unidos con su política internacional para que contengan a China, algo que sería muy valioso para la supervivencia de la hegemonía de los Estados Unidos a nivel mundial. Es decir, aquí Ucrania estaría siendo sometida por Estados Unidos a un sacrificio por buscar sus propios intereses y Zelensky no quedaría más como si fuera un títere ante las aspiraciones de Biden. Y por supuesto, esto dicen los expertos, no va a parar porque ya desde Washington seguirán inflando el tema de la invasión hasta que de cualquier parte se derive algo a que conlleve a una confrontación militar armada entre Moscú y Kiev. Un conflicto que digan lo que digan, jamás Zelensky ganaría y que la OTAN, dicen los expertos, jamás intervendría. Y como resultado estaría Ucrania dividida bajo la influencia de Occidente, la otra mitad bajo la influencia de Rusia. Recuerda que estamos hablando de hipótesis, ¿no? Pero como todos ya saben, esta crisis ya viene afectando a ambas naciones a nivel económico. Y esto tal vez algo de lo que se busca es que a través de un conflicto se desestabilice tanto Ucrania como Rusia a través de sus monedas, sus gobiernos y sus fuerzas armadas, su cultura, de modo que a nivel geopolítico esto sería algo que estaría buscando Occidente de llevar al máximo a tal punto de una confrontación para poner en jaque a China. Quizás algunos puedan decir que esta hipótesis es de personas con mucha imaginación, pero en las últimas semanas se han visto muchas señales. ¿Qué opinan de estas hipótesis, amables seguidores de nuestro canal Noticias de Última Hora? Pero vamos a avanzar con más información. En las últimas horas, el ministro Lavrov fue enfático en afirmar que si depende de Rusia no habrá guerra, pero no descarta que haya otros intereses que puedan causar efectos adversos a los actuales para afectar la imagen de Putin y esto se preste para iniciar una confrontación militar. Recordemos que en estas mismas preocupaciones las tiene el mismo presidente Vladimir Putin, que ha expresado que el único beneficiado de una guerra en Europa sería la élite de Washington y cuyo gobierno ve peligrar su hegemonía por la influencia poderosa que ejerce el Kremlin actualmente con los países aliados en el mundo. Expertos hablan que es muy baja la posibilidad para que se desate un conflicto bélico, pero que se está tratando desde los medios para crearlo y causar el pánico en la gente. En las últimas horas se ha sabido que desde el Donbass las autoridades prorrusas han denunciado que muchas de las armas que han suministrado Estados Unidos y Reino Unido han ido a parar a las fuerzas ucranianas que están apostadas cerca de las autorrepúblicas proclamadas de Donetsk y Lugansk, con el fin de ir preparando una inminente intervención, y alertan que estos equipos bélicos pudieran ser utilizados en contra de la población en el Donbass. En las últimas horas, Estados Unidos denunció un nuevo aumento de las fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, John Kirby, denunció este domingo un nuevo incremento de las fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, en plena tensión entre el Kremlin y la OTAN sobre la acumulación de efectivos rusos en la zona. Según las autoridades norteamericanas, Vladimir Putin sigue añadiendo tropas en la frontera y lo han visto incluso este fin de semana, aseguró Kirby en una entrevista con Fox News, donde aseguró que el mandatario ruso estaría barajando una serie de opciones de ataque a conveniencia que podría ejecutar en cualquier momento. Dice Kirby que se podría ordenar algo a pequeña escala que podría ser algo a una escala relativamente grande, declaró el funcionario norteamericano, y que pudiera ser en cualquier momento, depende de lo que Vladimir Putin quiera hacer, añadió. El viernes el presidente de Ucrania, Zelensky, llamó a la calma y aseguró que de momento no había detectado aumentos en la actividad rusa respecto a ejercicios simulados de años anteriores. Por otro lado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, informó a CNN que la Cámara del Alto Congreso norteamericano está a punto de cerrar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que podrían aplicarse incluso si finalmente no estalla un conflicto militar. Atención, información del momento. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, el ministro ruso, ha concedido este domingo una entrevista al programa Voskresnoe Vremya de Pergib Canal, en el que comentó las actuales relaciones de Moscú a Occidente y abordó la situación en torno a Ucrania y la expansión de la OTAN al este. Según el ministro, ahora tenemos serios problemas precisamente porque Occidente actúa de manera descuidada y deshonesta en relación con los intereses rusos.
Podría ser de otro modo, pero la historia no tiene modo subjuntivo. Nos hemos vuelto más sabios. Dicen que uno solo aprende de sus errores. Ahora sabemos lo que valen las palabras de Occidente, enfatizó el ministro, recalcando que actualmente solo buscarán compromisos políticos sobre el papel, sino también garantías políticas vinculantes que aseguren la seguridad en todo el continente europeo con plena consideración igualitaria de los intereses legítimos de la Federación. Reino Unido en las últimas horas también dijo que prepara sanciones. La próxima semana presentará un proyecto de ley orientado a un amplio rango de actividades económicas rusas por parte de esfuerzos para disuadir a Moscú de una invasión a Ucrania, afirmó el domingo la jefa de la diplomacia. Atención, información del momento. Según el diario Avia.pro, mucha atención, en las últimas horas se ha anunciado por parte del Reino Unido un envío a gran escala de tropas a las fronteras ruso-ucranianas. El Ministerio de la Defensa británico anunció en los próximos días que enviará tropas a las fronteras rusas como parte de una demostración de la fuerza por parte de este país. Se informa que enviarán tropas británicas a Europa del Este, lo que probablemente implica el despliegue de fuerzas significativas en el territorio del país como Polonia, Lituania y Letonia. Algunos datos del Ministerio de la Defensa del Reino Unido habla que las siguientes unidades serían enviadas. Aquí hablan de 1.200 infantes de marina, incluidos los comandos, artillería del Regimiento 26, helicópteros de ataque AH-64, Apache del 4 Regimiento del Cuerpo Aéreo del Ejército, además de unidades de guerra electrónica y ciberseguridad, división de drones, helicópteros de transporte militar CH-47, un escuadrón de cazas Eurofighter Typhoon irán a Chipre, dos buques de guerra, presumiblemente el HMS Trent y el HS Diamond, se dirigirían al Mar Negro. También aquí hablan que un avión de transporte militar llegó de Gran Bretaña a Ucrania, a bordo de los cuales se habla de fuerzas especiales británicas que habrían llegado al país de Zelensky. Los datos aún no están confirmados, pero el avión militar aterrizó en territorio de Ucrania. Según Hispan TV, el Reino Unido tiene listo su buque insignia para moverse en cuestión de horas en caso de que se desate un conflicto entre Rusia y Ucrania. Según este diario, se habla que el portaaviones británico, el HMS Prince of Wales, que actualmente lidera la Armada de la Organización del Tratado Atlántico Norte, estaría en total disposición para un posible enfrentamiento, reveló el domingo el sitio web de la Armada. El buque, que es el segundo de la clase del Queen Elizabeth, junto a otros navíos, partió el 12 de enero del puerto británico del Portsmouth para un periodo de preparación antes de iniciar el nuevo trabajo, que consiste en encabezar el grupo de trabajo marítimo de primera línea de la OTAN. Y esto ocurre después de el 1 de enero, cuando la Armada Británica asumió el mando de la Fuerza de Respuesta de la OTAN en manos de la Armada Francesa. La Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN es un contingente de unidades terrestres, aéreas, navales y de fuerzas especiales que podrían desplegarse rápidamente donde sea necesario. En las últimas horas se ha conocido que Rusia desplegará misiles de crucero con un alcance de hasta 2,5 kilómetros en Cuba. Rusia no desplegará sus armas nucleares en territorio de Cuba y Venezuela, ya que esto es contrario a los tratados y solo conduciría al aumento significativo de la tensión en todo el mundo. Sin embargo, el experto militar Víctor Barnes, incluso teniendo en cuenta de que Cuba y Venezuela no estarían interesadas en bases militares rusas en su territorio, dice que Rusia podría desplegar fácilmente misiles inteligentes con alcance de hasta 2,5 kilómetros, lo que es más que suficiente para alcanzar objetivos en la mayor parte de Estados Unidos. Según Víctor Barnes, Rusia podría enviar submarinos a Cuba y Venezuela, incluidos los diésel eléctricos que llevarían misiles de crucero. Según un experto militar, esto es más que suficiente para atacar instalaciones militares estadounidenses. Rusia tendría armas inteligentes sin ojivas nucleares, pero vería posible poner un submarino diésel en Cuba. Sus misiles tienen un alcance de tiro de 2.5 mil kilómetros y esto sería suficiente para que los misiles Caliber vuelen a Florida. Los marineros descansarán en la playa de Cuba y servirán el barco, cita la opinión de Víctor Barnes en la publicación de InfoReactor. Entre otras cosas, también Rusia podría desplegar su aviación táctica a lo largo del alcance de Cuba o Venezuela, incluidos los bombarderos de largo alcance Tu-22M3 antisubmarinos y complejos Skinsal. Dada la necesidad de proteger esta área, los países latinoamericanos también podrían recibir sistemas rusos S-400, radares sobre el horizonte, lo que aumentaría varias veces el tiempo de respuesta
respecto a los ataques por parte de los Estados Unidos. Señoras y señores, atención, porque ante la alarma que ha provocado el gobierno de Irlanda por las maniobras y ejercicios militares que realizaría Rusia cerca de sus costas, llevó a cabo a que los diplomáticos irlandeses le pidieran al gobierno de Vladimir Putin que se diera un poco y que se llevara los barcos a lugares más alejados de Irlanda, que son calificados como peligrosos estos ejercicios. Pues ante las tensiones que se están viviendo entre Ucrania y Rusia, los expertos lo han catalogado como un gesto de buena voluntad, ya que los ejercicios que se iban a realizar solo a 150 millas de la costa marina cerca de Irlanda se han trasladado. Pero por otro lado, el Ministerio de la Defensa sigue mostrando el poder militar aéreo al mundo al mostrar imágenes de los nuevos cazas Sukhoi SM-30M2 en las pistas de Kaliningrado, y del lado de los Estados Unidos siguen enviando armamento letal a Ucrania, según estas imágenes que muestran los medios desde la base aérea de Tunenden en Delaware. Esto en medio de las declaraciones de Estados Unidos sobre el despliegue de tropas al este de Moscú en las próximas semanas, pese a las advertencias que ha hecho el Kremlin sobre estas maniobras por parte de la organización Tratado Atlántico Norte. Llegamos a la parte final, mis amigos, de esta información. Les agradecemos a todos ustedes por su audiencia. Los invitamos a que, si les gusta este contenido, nos acompañen con la manito arriba, un comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos ustedes por los mensajes de apoyo para el canal. Nos escuchamos en el próximo contenido.